El pasado sábado se jugó la jornada 4 de la Copa Universitaria de Fútbol Soccer Raúl Navarro Hernández, la cual organiza la Universidad Anáhuac. En un único encuentro, debido a que varios equipos tenían compromisos, se enfrentaron la Universidad La Salle contra la Universidad Regional del Sureste. En un partido en el que los lasallistas no tuvieron problema alguno para doblegar a su similar de la URCE. De principio a fin, fueron superiores los locales, quienes aprovecharon al máximo las oportunidades creadas, haciendo 5 goles a un selectivo de la URCE que no supo cómo detener los embates enemigos. Y aunque pudieron responder en par de ocasiones, el marcador final fue un contundente 5-2. Para el día miércoles 14 de octubre, en juego pendiente, el Creno recibió al Instituto Tecnológico de Oaxaca, que hasta esos momentos llegaba en calidad de invicto, pero para este encuentro no fue el mismo Tec de los partidos pasados. Los locales le jugaron muy bien a los líderes y con 4 balones mandados al fondo de la red, se impusieron por 4-1 al Hito. Para este sábado 17 de octubre, los duelos correspondientes a la sexta jornada son los siguientes. A las 10 de la mañana, el Creno recibirá en un duelo muy atractivo a la Universidad Anáhuac, ya que los locales llegan con la moral muy en alto después de vencer al líder. Y a las 12 del día, la Universidad La Salle, sublíder de la competencia, enfrentará en el duelo de la jornada al Instituto Tecnológico de Oaxaca, que estará buscando quién le pague los platos rotos después de la goleada recibida en su último encuentro. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.